A continuación, nuestro compañero Juan Medina es el segmento Enfoque 2.0. Adelante, Juan. Muy buenas noches. Snapchat lanza sus propias gafas para grabar recuerdos. La compañía de mensajería efímera anuncia Spectacles, un dispositivo que recuerda las Google Glass y que permite grabar y compartir videos de hasta 10 segundos de duración. Ha estado acertada Snapchat cuando imaginó la manera de integrar la realidad aumentada a un servicio de mensajería. La divertida función de aplicarse capas personalizadas sobre su mismo rostro ha sido, junto a los stickers, una propuesta cautivadora. Ahora la compañía se lanza al ruedo de los dispositivos electrónicos con unas gafas Spectacles, que son las que marcan la primera incursión en el mundo del hardware. Al mismo tiempo, en paralelo, modifica su nombre fiscal, posiblemente Snap Incorporated. La popular compañía de servicio de mensajería norteamericana, que alberga unos 100 millones de usuarios en todo el mundo, ha anunciado unas gafas conectadas a las cuales vienen equipadas con una pequeña cámara, disponibles en tres colores: coral, verde y negro. El aparato permite al usuario grabar imágenes en video y compartirlas directamente en esta plataforma. Es famosa por haber tenido el sistema a lo cual los mensajes que se envían pueden desaparecer posterior a su lectura. La grabación se efectuará no solamente con pulsar el botón del dispositivo, sino que tendrá un botón físico para evitar intromisiones. Un juego de luces LED avisará que la grabación está en curso y también indicará que la batería se está terminando o está full de carga. De estética redonda y un diseño moderno, estas gafas de sol se conectan a un dispositivo matriz, el teléfono móvil inteligente, a través del Bluetooth o el Wi-Fi. Están pensadas para grabar secuencias de video de 10 segundos con un ángulo de visión de 115 grados, al estilo de las cámaras de acción. El video puede reproducirse tanto en formato horizontal como en vertical. Esto ha sido todo en Enfoque 2.0. Pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias, Juan. Que tengas buenas noches, amigo. Vamos.